Estaba también con ellos Judas,
patrulla, el tribuno y los guardias de los judíos prendieron a Jesús, le ataron y le llevaron primero a Anás, pues era suegro de Caifás, sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había dado a los judíos este consejo: conviene que muera un solo hombre por el pueblo. Simón Pedro y otro discípulo seguían a Jesús. Este discípulo era conocido del sumo sacerdote y entró con Jesús en el palacio del sumo sacerdote, mientras Pedro se quedó fuera a la puerta. Salió el otro discípulo, el conocido del sumo sacerdote,
presentaron una corona de espinas, se la pusieron en la cabeza y le vistieron con un manto de púrpura. Y acercándose a él, le decía: ¡Salve, Thank you!
y María Magdalena.